¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Hola Mateo, hola Jairo. Hola Kevin, hola Mariel, hola Jorge, ya llegó su lodo puercas, hola Omar. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Yo voy a ser mañanero, pero adivinen quién. ¡Ay! ¿Quién amaneció con la nariz roja? Ay, me la estoy tocando y está bien hinchada. No. Coño. Pi pi pi. Con cámara y bailas. ¿Crees? Tráiganle una falda a la niña. Con cámara y baila, dice. Yo voy a bailar en cámara, no creo, ¿eh? No lo creo yo, boludo. Hola, Rey. Hola, Dani. Hola, hoy me interrumpes mi música, digo Oli. Hola, David. Hola, Kenjo. ¿Te traes hinchada? Tengo hinchada la nariz, ven. Oye, está bien hinchada, man. ¿Qué carajos he comido? No creo que la canchita me haya jodido así, ¿eh? Que soy alérgico al aceite, en realidad, man. Hoy día sí va a ser un stream cortiño y la intro. Hola, Dan. ¿Se puede bailar moviendo la cabeza y manos? Mueve la cabeza y que se pone tiesa, mueve la cabeza. Bueno, ya nos quedamos con 37 vidas. Y la cámara, hoy, hoy día no hay cámara. Estoy mal hoy día, pero... Después dices que no eres Rodolfo tratando de ocultar las infidelidades de la Tefi. ¿Qué hablas hoy? ¿Y la intro? ¿Cuál intro? Intro. Wow, parece. Hola, Alex. Bueno, este es este bonus, el bonus, creo, ¿eh? El bonus con vida, vamos. Bueno, me dio las tres vías, así que buen nivel, ¿eh? Vamos. Hola, Tefi. Oye, malogrado, ¿cómo que se te puso tiesa? ¿Qué cosa? Ah. Ah, ya, o sea, ya no sabes cuál intro. What? I don't understand. ¿Cómo que cuál intro? Uy. Oh, no. Tengo que ir pequeño acá. Tengo nivel bien enredado. Ah, es que no he modificado nada todavía por acá. No entiendo esto. Se viene, creo, ¿eh? Oye, repite la intro. No sé si tengo que ir chico acá, pero... Hola, Cintia. Pero, loco, ¿qué hago acá? No se entiende para nada, vamos. Nadie vio nada. Hola Stanley, hola Lu. José, Cintia, gracias por los likes. Ron Castle, ya, vamos a ver. ¿Qué tal, Cintia? No tan impulso, ya una sentadilla. Hola, dramas. Así que como si, Vivi, ¿cuándo te abandoné? Oh, genial, comencemos con un skip. ¿Cuándo te he abandonado? Tú eres el que no pone el micro. Vamos. Tranquilo. No llegué. Escasez de Gigi allá. ¿Ya estaba en sala? ¿En sala de qué? Oye, ahora la última chocolatada. Hoy capaz sea el último stream de la semana. Capaz. ¡Ay! Lunes iba a haber mañanero, así que...
Pero si estoy pegado a la pared, loco. Del Forcacas. Ya no voy a jugar Fortnite, ya. Indignado nomás, diré. ¡Ay, esa parte! Me está muriendo pero tenso. Hola, Miguel Chu. ¿Qué harás mañana, pues? Mañana... mañana tengo... maldita sea, ¿cómo puedes estar perdiendo en eso, wey? Esos pinchos se están volviendo loco. Ahora resulta que el indignado es otro. Mi teléfono se puso solo en el stream. Hola Miguel Gallardo, hola Cheno. Pipipi. ¿Qué pasó? No puedes estar fallando en esto. Oye, este ha empezado pero re mal, weón. Vamos, no, no ha empezado bien, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Hola Richie. Ay, man. Ha empezado bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás bien, pendejo? ¿Ya deberías de poner ese audio? Conchi, ya has comenzado bien. Bueno, iré a jugar otra cosa. Listo, Jorge. Estaba viendo un video de YouTube, bloqueé el teléfono y empecé a escuchar tu voz, lo desbloqueo y está... ¿En serio? Y si pones el audio, ¿de qué bendición? ¿Cuál es esa tarde? Porque buena está la nueva foto de perfil de Steph, 10 de 10, confirmo. Hola, Arcano. Estoy tratando de recuperar esas vidas perdidas, ¿no? Que en realidad no debí de haber perdido tantas vidas. Ah, veo. Puedes apagar en una hora todavía, peloco. Déjame subir un rato, para no quedarnos atrás, porque el que está arriba está subiendo en realidad. ¡Ey! ¿Pero por qué te agarras? Ese mando solito se agarró. Bueno, ¿cuánto tiempo ya llevo con este mando? Creo que lo tengo que cambiar ya. Se agarra solo a veces. ¡Pero no te agarres! ¿Vieron cómo se agarra? Pero no te agarres, ¿por qué te agarras sobre la liana, man? No te agarres sobre la liana. Evita las lianas, loco. ¿Qué dice? Agarró. No te agarres, tú. Qué feo, ¿no? Y ahí vamos. ¿Es el que cambia de mando cada 2 meses? Eso del agarre siempre me pasa. Es el mando, en realidad. ¿Qué fue, Ángel? Ayer te estaba esperando para el competitivo. Nadie, ¿eh? Jugué con... jugamos con... con Kenen. Con Pablo. Recuerdo, ¿cómo es para... por cada skip 10 sentadillas? Pero yo no he dicho hoy día, güey. ¿Qué hablas? A ver, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Es aguantar, no creo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡No te lo puedo creer! O sea, cuando agarras... ya, dame las vidas, por favor. Bueno, la meta está ahí. No es... nivel 1. Vayan a las vías, pues. Si ya llevas un skip. Bolitas de nieve. No habían bolitas de nieve ahí. Diego, gracias por la reacción. Muchas gracias a todos los que están dejando reacción. Hola, Joana. Let's go, vamos. Yo creo que llegamos a 21.000 la siguiente semana. Con fe llegamos a 21.000. ¿Qué pasó, Miguel Chu? ¿Por qué se explica? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar?
¿A qué hora sale tu vuelo a Lima, Miguel Chu? Uy, pero... ¿Cómo yo iba a saber eso, loco? Es Spin, entonces. Ay, menos mal llegué, wey. Todo fríamente calculado, ¿eh? Vamos. La fe, la fe, lo más lindo de la vida. La fe. Todo lo que empieza mal termina bien, así que vamos a ver. Ojalá no sea Spin, porque ahí sí estoy muertísimo. Ay, no puede ser. Bien, vamos. Hola, Víctor, ¿cómo estamos? Ay, me... No llego. Uy, llegué, weón. Llegué, boludo. A ver, vamos a ver. Espero que no necesite hacer spin acá, porque si... Puedo retroceder para sacar las vidas. Tagallarro, qué inteligente eres, loco. ¿Qué puedo hacer contigo? Vamos. Y así se saca las tres vidas. Ah, caray. ¿Eso también aplica cosas? ¿Por qué lees menos a todos, Steffi? Pues, pero si te he leído. No te hagas el inexperto en saltos sobre gusanos. ¿Y por qué no hay cámara? Porque estoy con la nariz roja. No sé qué rayos he comido que la tengo roja ahorita. La única grasa que comí, o aceite, o algo con aceite... Fue palomitas de maíz, pero fue hace... Hola, Alejandro. Puta, qué gozo, bebé. Bueno, yo creo que es así. Hola, Mike. Déjela leer en privado también, ¿sí o no? La arruiné, bien. Ah, hijo de tu madre. Ay, ya la arruiné, creo. A ver. Me imagino que es así, vamos. ¿Qué ves, Rodolfo? Hola, Ed. Hola, JC. ¿Te dieron hasta por la nariz? ¿Palomitas de maíz? Claro, palomitas de maíz. Vergas. ¿Tú solito podemos jugar Fortnite? A ratito jugamos, pues. ¡Pero eso no más se me pasó! Apaga, wey. Ya olvidando, iría a jugar Fortnite sola. Espérame, pues. Te he dicho a las 3, ya voy a almorzar más bien. Ya tenemos la misma cantidad de vidas, ¿no? Así que no pasa nada, vamos. Bueno. ¿Ya han almorzado todavía? Ana Petefi va a desayunar recién, ¿no? Ay, no. Uy, bueno. ¡Muere, perro! No. ¡Ah! Lo mató a su amigo, pero... Vamos. Ve rápido, ve rápido, ve rápido, ve rápido. ¡Hijo de Dios! ¡Hola, Juanca! A ver, enséñanos si vuelan. ¿Pero así se le llama? Pues palomitas de maíz. ¿O cómo le llamas? ¿O cómo le llaman allá en Arequipa? Así se llama, ¿no? Popcorn, palomita de maíz, canchita. Y canchita tiene, le puedes decir canchita, ¿cómo te podría decir? ¡Oh, no! No le veo. Vamos. Me muero. Vamos, men. La arruiné. Lo mato.
En Argentina, pochoclo. Acá le decimos cabritas, cabritas. Ah, no. Popcoms, Toto, un internacional. Pero así también se le dice. Y el Cuphead, güey, habla. ¿Cómo van esos skins? Van un skin todavía. Popcoms. ¿O cómo se pronuncia este, Dani? O la Green Ball. El Grim. ¿Ay, qué fue? ¿Llegaste a pasar el Donkey Kong? Hijo, ay, me la cabecita. También Grim tiene el Cuphead. Solo los de Santiago, ¿eh? Pero si la que hablan con el culo, o sea, ¿quién la llama canchita, palta? Pero acá se le dice así, pues, canchita. Uy, ¿qué fue? Ese mundo del... Hay un mundo re largo, aunque también a mí me costó, me acuerdo. Ya la cagué, creo, ¿eh? Creo que ya la arruiné, ya creo que tenía que activar eso. ¿Canchita no es del food? Popcorn, popcorn. Popcorn, repeat after me, popcorn. Uy, no debía... ¡Avisa, wey! Hola, ya escribió ahí 5, es que es una reacción. Uy, qué voy a esquitear, wey. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo cagué, va a pasar? Yo creo que ya la cagué, boludo. Creo que no era por acá, ¿no? Creo que no era por acá, ¿no? No era. ¿A los de Chile le dicen cabritos? Cabros, a los jóvenes. ¿Tú eres cabro cheno? Gracias por las 10 estrellas, este, Yaskaribay. Kaneki, gracias por la reacción. No era por ahí, era troll esa tubería, ¿no? Solo para comentar que lo sancionaron otra vez al Kenjo. No baneaba al Kenjo. ¿Por qué se reportan entre ustedes? Ya no... ¡Idiota! No, no, no. Pero... ¡Ah, maldito! Era troll eso. No puede ser. La estrella es troll en realidad. Muchas gracias por tu follow, este... Yaeli. Era troll esa... Esa... Bayo Luis, te envío 10 estrellas. ¿Es que el aguacate viene de México? UE 5 skips y reacción. No puede ser, era troll eso. La estrella es troll en realidad. Claro, es por las estrellas, Yaskaribay. Ya recuerda, la estrella es troll. No, honguito. Pero igual la voy a agarrar, si no. Ya, recuerda, no vayas tan apresurado, loco. Vamos. Listo. No, no. ¡No! ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¿O sea, no la cojas? Tampoco la estoy... ¡Ay, no puede ser! ¡Troll tremendo! Hola, Luis. ¿Te gusta ser tonta? Pero... Es que era troll, mire. ¿Cómo iba a saber yo que había un bloque nomás ahí para poder sujetarme? Para poder pisarlo, ¿no? ¿Cómo yo iba a saber eso, boludo? Totalmente engañado, ¿no? ¿Cómo yo iba a saber eso, ¿no? Mire, ¿cómo yo iba a saber eso de mí? No soy adivino. Echarle ganas, ¿no? ¿Se llama estrella? Para eso, güey, pero ¿cómo iba a saber, weón? Si era troll, weón. Y ahora sí, ya recuerda.
Estaba justo. ¡Oh, no! Ya, acá no. Quédate ahí. Y era así, nada más. Así de sencillo. ¿Sabe mi mod? Gordito, dice. ¿Cuál gordito? Alfer, ¿cómo estamos? Hola, hermano. José, gracias por la reacción y por la compartida. No se olviden, amigos, ya saben. Tú ya sabes qué hacer, loco. Contesta mi pregunta. Estrella, ¿cuál estrella? Un nivel me quitó como 4 vías, ¿no? Pero al menos recuperé este 3. Uy, la arruiné, ¿eh? ¡No! Y sin zanahoria chula. ¡Pero qué vi mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Zanahoria chula. ¡Ay! No lo sé. No hagas spin, casi te hago spin ahí. Ahí sí perdí en realidad. Vamos, tranquilo. Pero ¿para qué rayos será la P-Switch? No creo que sea necesario, ¿no? Así es necesaria, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Wow. Pero ¿cómo rayos hago esto? Pues ya tengo mucho siguiéndote mi mod. ¿Mod para qué, güey? ¿Y el Fortnite? ¿Quieres entrar al Fortnite, Brandon? A mis tres, pues, mis tres y diez. Rompe con spin hoy, pero habían bloques, pues. Por eso rompí uno, Roma. Yo veo un mañanero de 3 de la... Mañanero para los que están con resaca, pues. ¿Sí o no? Hola, Kaizo Excel. El mod es para conquistar placas más rápido de semen. Razón, ayer se utilizó eso, ¿no? Vamos. Yo llevo años con él y no me lo da y me da mod de la segunda división. ¿Cuál es segunda división, hoy? Vamos. ¿Será? 3 PM en Perú, 7 AM en México. Y claro, en una horita ya profes. Por eso, sería mis 3 A mis 3, ¿no? Mis 3 y 10 así ya profes. Creo que no, con guita flaca nada más te mandan insultos por privado. No sé si será así en realidad, pero bueno. Checkpoint. Shioni. Entonces, ¿harás las 2 horas? Bien acá, Kaizo, ¿no? Hora y media para mí es... Por eso, pues, mis 3 de la tarde, aprox. Puede ser, loco. Ay, no. Ya, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Acá no pasa nada. Salta, yo voy. Falta, yo voy. Yo ya no pregunto. ¿Cómo que no? Ya, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, men? Es retroceder. ¿Será? ¡Ah! ¡Oh! Hola, Richie. Bayo Luis te envío 10 estrellas. Vamos. V. Noches y creerte más a ti o a mi ex de todas las decepciones. Ojos cara con manos abrazando lágrimas de felicidad. Cara con manos abrazando, cara con manos abrazando, cara con manos abrazando, cara con manos abrazando. Muchas gracias por las estrellas, estrellas, cariño. Ay, mi amigo. ¿Quieres creer a alguien fiel? Vamos. Quédate ahí, loco.
¿Ya te pasa mi cuenta para que subas niveles? Que no quieres jugar, ah, ya. Vamos. Vamos. Ángel, gracias por la reacción. No se olviden, amigos, de dejar sus reacciones. What? ¿Qué boca? What? Oh, me imagino que es así, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vamos, Tilín! ¿Sabes si me demoro en mis misiones diarias del FAL? ¿En qué nivel llevas? ¡Shoni! What the fuck, ¿qué es esto? Ah, tengo que matarlo, ¿no? Pa' tu casa, loco. Vamos ya. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ah! Vamos bien, ¿ah? ¿Quién te dice eso? Sufre de... ¿Quién juega fue? Oye, es como su Fall Guys hoy. ¿Te acuerdas cuando jugabas Fall Guys con nosotros? El si no decías eso. Vamos. Uy, ¿qué es esto? Uy, man. Re easy, vamos. Pone la cámara o apaga, wey. Solo me das esas dos opciones. Hola, Arnold. Hay una... Si llegaba con un martillo la hacía, ¿no? Pero... ¿What? Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? ¿What? ¿Te acuerdas cuando me querías? ¿O por qué lo dices como tiempo pasado? ¿Habíamos quedado que me pondrías cámara con un peinado chulo? Un peinado chulo. 108 ya. Ay, mi... Pero qué rayos. ¿Cómo rayos lo venzo? ¿Cómo rayos lo voy a vencer? Nah, ya la cagué, loco. ¿Qué es esto, No, ¿qué es esto, oye? ¿Qué es esto, oye? ¿No por caca soy? ¿Qué es esto? Wow, loco. Cup de JD, gracias por tu follow. Pégale a Lucich con el champiñón. Arriba. Uy, acá está activo. What? Pero ya hice todo. Pero ya hice todo, no me hagas hacer de nuevo todo, ¿por qué eres así? Bueno, vamos a darle una vida más, salta en el trampolín hoy. Nivelazo, ¿eh?
Vamos. Pégale al Shift para matar al Boom Boom, pero eso estaba haciendo. ¿Cómo llego con nivel asco? Confirmo. Chunin. Bueno, al menos ya sabemos qué hacer ya. No está tan difícil eso en realidad. Vamos. Ahora skip todas las reglas con skips. ¿Qué hablas hoy? Igual no está tan difícil, ¿ah? ¿Eh? O sea, acá es escalar, por ejemplo. Vamos. Puede competir. Ayer jugamos ya competitivo hoy. Vamos. Vamos. Maldita planta, ¿no? Y tan solo pudiera llevar un bloque. Hola, Yud. ¡Ja! ¿Es el clásico skip? Vamos. Yud, gracias por la reacción, amigos. Faltan 15 reacciones para las primeras 100, ¿eh? Vamos. Debería ser así, ¿eh? Vamos. ¿Cómo no hay algo para romper ahí, bro? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo rayos llego ahí? Ya voy en mi última ronda y ya acabo. De ahí haré torta de zanahoria, mira. He probado el queque de zanahoria. Torta hasta ahora no. Debe ser similar, ¿no? Uy, ¿qué fue, mano? Es que acá... Es que el trampolín... de voz, ¿no? Hola, Nico. Qué asco de voz, ¿no? A ver, piensa bien, loco. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer esto. Miren esto, ¿eh? Me voy a quedar por acá. ¿Tienes que ir chato? Pégale. Pero tengo que ir acá, ¿no? Sí, así. Tengo que llegar arriba nomás. Y ahí está. Acá nomás. Acá es el truco, loco. El truco es estar ahí, loco. Y el truco es estar acá, ven, ya.
¿A Tata es la misma sola que con crema? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola, gato! Eduardo, gracias por la reacción. Aura, Julián, Cris, gracias por los likes. Hola, soy nuevo seguidor. Hola, Jota. Nadie vio nada. 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 ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Nadie vio nada. Oh, ya la tenía, oh. Asco de voz. Ya sao causa. ¿Eso fue skip? ¿Eso fue? No renegaron. ¿Eso fue skipear por salud mental? Vamos, clásico de Skipyardo. Ya la tenía, dice. Bacán tu secreto. Sí, la... Esa era la... Estaba mal el nivel. De hecho, bien hecho el skip. ¡Sí! Era un poco tedioso, ¿ya? Bueno, pondré Agua Bella y su pasito tuntún. Pasito tuntún. Puede ser. A veces en el anterior nivel... ¿What? No puede ser. Talaron. Oye, ¿qué fue, mano? Mañana era de 2 pm. Mejor me espero. Esa parte automática no estaba bien, ¿eh? Vamos. Ah, mira. Me faltó 4 monedas. Arnold, muchas gracias por la compartida. Alejandro, Martín, Julio, gracias por las reacciones. Muchas gracias, amigos, por los likes. Que traigan galletita con gaseosas. Hoy sí, ¿eh? Galleta animalitos con Coca-Cola, 10 de 10. Vamos por unas chéves. Go. Hoy es sábado, ¿ah? ¿Eh? Oye, que así que todo vale. AJ, gracias por la reacción. Pedro, gracias por la reacción. Pachinko. ¿Qué significaba Pachinko? Cuando escucho Pachinko me hace recordar al Crazy Time. Te decía que era con Z. Son pruebas. Galletitas de animalito en forma de llama, pero no vas a trabajar. Pipipi. Voy a trabajar hoy día. Hola, Jason, que no querías gaseosa por tu dieta. Dije que es rico, no he dicho que le iba a hacer. Vamos a chichar. Hola, Jason. Ya ven. Es algo de precisión, ¿no, maestro? Gracias por el follow, Diego. Bienvenido. Ah, es con tiempo todavía. ¿Por qué me apuras, loco? Ay, men. Tengo miedo, baby. Bueno, ya agarramos 2. ¿Cómo se dice cuando vas a tomar chicha? Chicha. Tomar chicha, ¿no? Ese era el medio, ¿no? Ya, me falta el del medio nomás.
Hola. Hola, ¿qué tal, amigo? Qué suerte que trabajas en la noche. Ahora está haciendo calor, sí, ¿eh? Eso es lo bueno también. Aunque ni creas, ¿sabes? En la noche hay mucho bochorno. ¿Dónde era, bro? Bien, 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 bien. Uy. ¿Cómo era eso? Ay, ya, una esquina nada más. A Chicharo y tu ceviche con Cheno. Ese Cheno cotizado es. ¿Cuánto menos? ¿Unos dos packs? Ya listo, ya la tengo ya. Me imagino que debe ser ahí nomás. Pero... uy, ya la cagué ya. Menos que la haga en poco tiempo, ¿no? Uy, pero acá hay una puerta. Ah, la puerta... ah, idiota, yo pensé que tenía que entrar por ahí, bro. Pero bueno, ya está ya. ¿Qué les dije? El tiempo me daba. Vamos, 41 vidas. ¿Por qué está lento el directo? Tienes que ponerle turbo. Me informan que mañana regreso a mi país. Qué rico trabajar 8 días y volver 10. ¿En serio? Bien, ¿eh? Muchas gracias a todos los que están dejando reacción, amigos. Si tú no has dejado tu reacción todavía, déjala. No se ha votado, amigo. Una reacción no te cuesta nada, loco. Ay, pero qué idiota es. ¿Y compa es el más güey que no se fija? Uy, a ver, lanzar bolitas nomás. Nivel de lanzar bolitas. Hola, Kevin. Óyeme. Lo bueno que estamos recuperando vidas, ¿no? Único bueno. Hola, Alex. Hola, Mauricio. Vamos, 41 vidas. ¿A quiénes les tocó la... ¿cómo es? De la Roja de Reyes, ¿no? Allá en México, ¿no? Esa tradición creo que más se usa allá en México, ¿no? En Honduras también es igual, este Dani. ¿Ese voz se parece a ti? ¿Me salió el niño? ¿En serio? Qué rico es jatear y comer esta hora. ¿Todavía tienes el comando mal escrito? Sí, pipipi. La roca, ¿no? Vamos. Acá no tenemos esa tradición en realidad. Uff. Y no tuve rosca, así que ya, es que, así que ya me salvé. Acá suena bien raro cuando alguien le dice, oye, ¿te vas a comer a la rosca? No, como en México o España, pero sí hay personas que lo hacen. Ay. Monedas innecesarias. Hola, Sebastián, bien, ¿y tú qué tal? Te gracias por la reacción, Alejandro, gracias también por la reacción. Dame la rosca, imagínate, no que le digas. Amigo, dame la rosca. Gallardo no se come la rosca, se come esta. ¡Sí! Oye, lee mi testamento. Amigos, dejen su reacción, pues yo los quiero mucho. Tomen agua, dejen su directo, van y chinguen a su madre. No, pero... no hice eso, Steffi, cuando pide reacción, ¿no? Sí. Vamos. Vamos despacio, despacio. Pero mira, no veo nada acá, loco. El poder del prota lo hizo de nuevo, ¿eh? Hablando de eso, hoy día se renueva el anime de One Piece, ¿no? Bien. Al menos voy a tener algo para ver en la noche. Pipipi.
Vamos, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, no te pongas nervioso. Oh, dame la puntita. Bien, vamos, una vida. Rosca de Reyes. ¿Te tocó la rosca? Sí. Aquí es la tradición de comer rosca de Reyes, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Te tocó o no te tocó? ¿Es incorto como tu sentido de la fidelidad? La rosca de Reyes es una tradición para gorrear los tamales en febrero. Imagínate, no le digas a tu amigo. Amigo, ¿te tocó la rosca? Sí. ¡Buena! Qué raro suena decir dame tu sí, pues dame tu rosca, ¿no? Especial. Estamos recuperando vías, ¿ah? ¿Eh? Pensé que en Perú comían rosca de Reyes y se preguntan, ¿se te salió la llama? Acá no se come eso, ¿eh? Morí. Amigo, ¿quieres mi rosca? Tamare, qué turbio. Aquí en Ecuador se come la rosca. ¿En serio? Ah, pero el 6 de marzo todavía. Ah, mira. ¿Qué significa GG? Ah, ¿qué significa GG? God Game. Palabras en inglés, ¿no? A new follower. Laura, gracias por el follow, bienvenida. Bienvenida. Que Kenyo nos invite de sus roscas. Tamalitos, ¿no? Ya, esa parte es de una. Veje en tu caso, gorditas grandes. Ya te dije, Sebastián, good game. O buen juego, ¿no? Vamos, y ahora sí ya. Gallardo Gozu. Ah, también, ¿no? ¡Ay, pero qué idiota! También se queman monigotes. ¿Qué son monigotes? ¿Qué son los monigotes? Ya, bueno, acá voy a ser tranquilo, ¿ya? Porque yo me estoy apurando, creo. Vamos. O Gallardo gordito. Uy, menos mal, hice bien. Casi lo mando al otro lado. Dale mi causa, vamos. Es como decir bien jugado. Vamos, recuerda, tranquilo. Tranquilo. Ah, pero no. Ahí estaba el checkpoint. Perdón, no fue mi intención porque quiere decir buen juego en español. Algo así. Gallardo gordito suena mejor. Ya, ya, deja de manquear, loco. Pues está difícil, ¿no? Solo es llegar a la meta y ya. Vamos. Muerte en el checkpoint. Es que yo como iba a saber que esa cosa regresaba, ¿no? Vamos ya. A tu casa, ya listo. Acá, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a usar spin nomás. ¿Por qué te dicen gordito? En el capítulo 1071 luego se tapan otro descanso. ¿En serio? ¿Tantos descansos? Pues también tienen que trabajar, güey. Ya, acá se spin nomás. Ya, listo, checkpoint. Mejor mi cachetón. Gallardo. Uy, ¿qué pasa? Gallardo guatón, dice. Hola, Osmar, ¿qué tal? Desde Venezuela, saludo desde Lima. Desde Lima, Perú. Como ya no está tan difícil esto. ¿Por qué te dicen gordito si tú estás obeso?
Pero ya te he dicho que esté con... ¿Cuántos kilos de excedido estoy? Con 4 kilos de más. No quiere decir que esté gordo. Ayer se quemaron algunos años viejos. Uy. Estoy esperando que salga mi niña de su clase. ¿A qué hora sale? 4 kilos de más, ¿tanto te pesas? Checkway para los débiles, dice el morro. Uy, mira. No estás gordo, estás bien pinche gordo. Es que... No, o sea, miren. Yo mido 1.70. Bueno, estoy pesando, ¿cuánto? 78, no, son 8 kilos de más, ¿no? ¡Sí! No, son 8 kilos de más, ¿no? Lo bueno que en estas últimas fiestas me he tratado de controlar y no he comido mucho. Y estamos bien, vamos 7 días de dieta. Y vamos bien, creo, ¿ah? ¿Eh? Vamos bien. Vamos. Por eso, es que también... ¿Saben qué es lo malo? Es que algunas personas como yo no fuimos bendecidos, pues. Somos de las personas que, puta, comes Yo soy de las personas que respira... Que respira aire y engorda, ¿no? ¿Te imaginas? Uy. Uy. Hay personas bendecidas, ¿no? Que en realidad, comen y no engordan, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, él es así, ¿no? Come y no engorda, ¿no? En cambio yo como de noche y ya al día siguiente tengo una llanta ahí ya. ¿Y nunca has ido al gimnasio? Sí, cuando yo llegué a pesar 84 kilos. Fui a un gimnasio en realidad. Vamos. Porque sí estaba... Ahí sí estaba excedido, ¿no? Eliminé el arroz y las harinas. Eso hice en realidad. Yo soy de las que les pasa por un restaurante y respira con el olor de comida y comienza a engordar. Hola, ¿qué tal, Rafael? 6710, ¿cosa? Vamos. Nivelito, ¿ah? Muchas gracias a todos los que están dejando reacción. Hola, Rafael, José Luis, gracias también por la reacción. Vamos. La verdad, la cámara... En la cámara no se nota y mira que está más de 90 kilos. Imagínate, ¿no? Nice. Ah, no me va a dar, ¿no? Ay, no. Yay. Uy, 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 más vidas. Qué rico. Niveles con vidas. 84 kilos a la madre. Pinche tinaco de Rotoplas. En esos tiempos sí pesaba. Lo que me engorda es el arroz, las harinas y el azúcar. Eso es, ¿no? Yo no reacciono hasta que no me desvíe eso. ¿Qué versión es ese? Ese es el Mario Maker de la Nintendo Switch. Y sí, ¿no? Yo sí llegué, porque en esos tiempos sí comía bastante, ¿no? Hubo un tiempo donde yo trabajé en una empresa que... De cena te daban como como almuerzo, pues. Y como era comida gratis, puta, uno come nomás, ¿no? Y yo cenaba como almuerzo, pues. Y cuando estaba de amanecida era peor. Porque de amanecida, a las 3 de la mañana te daban tu break, ¿no? Y en tu break te daban también comida que parecía almuerzo, pues.
Y yo estuve comiendo mucho en esos tiempos. Como ahí cocinaba rico, pues te daban postre y todo eso, ¿no? Ahí fue donde empecé a subir, creo. Los topitos también engordan y si son 100. La voz de la experiencia, ¿no? ¿Me podría ir sin eso? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ah! Vamos. ¿La Úrsula y las harinas no engordan? No, si las combinas, ¿no? Porque depende de la cantidad de carbohidratos que tengas en el cuerpo, en realidad. Estamos bien con las vidas, ¿ah, Rotoplas? Eric Ojeda, Miguel Córdoba, Joani, Armando, gracias por los likes. Vamos, amigos, nos faltan 58 reacciones para las 200, ¿ah? ¿Eh? No seas botado, conejito. Deja tu reacción. En realidad, ¿cuál es tu peso ideal? Yo creo que mi peso ideal sería 72. Gélido y seco. Wow. Necesito bajar 6 kilos en realidad, ¿no? A new follower. Aarón, muchas gracias por el follow, bienvenido. Mira, es que ya estuve haciendo ejercicio por un año y mis primeros 3 meses fue solo para bajar de peso y los otros meses fueron de puras artes marciales. Como dejé el ejercicio volví gamer. Es rutina nomás en realidad. ¿Faltan 2 skips? No, pues. No sé por qué hay un montón de monedas rojas, pero... Vamos. Vámonos. Es por abajo, ¿no? Ya, de hecho sí, ¿no? Recuerden, tubería María Stroll. Que el arroz puede comerlo, pero en porciones pequeñas. Aquí hay una joven que si se la come, ella tiene un grupo para ayudarlos a perder peso y ella hace videos. ¿En serio? Sería de buena ayuda, ¿no? Haciendo dieta acá. Yo detesto el arroz. Y sigo engordando. Es que depende de qué comas, ¿no? Un honguito, bueno, una flor, ¿no? Vamos. La María Stroll, así que nada, no voy a caer en tus mentiras, loco. La tubería María Stroll, pero ¿dónde están las otras monedas? Hay una. ¿Qué andas a las? Y yo con. Ah, estás con 91, wow. Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. Con voluntad se puede todo. Ay, ya la arruiné, ya, no era así. Pero voy a perder ahí en el otro lado. De hecho, tengo que perder el power up acá. Es que de hecho, me voy a llevar un gumbita. Mis 84 kilos lo sufren, mano. Y eso que soy chato, ya, ahí sí, ¿no? Ay, sí, jodido, ¿no? ¿Dónde estará la otra moneda? Acá, ¿no? Esa María era troll en realidad. ¿Cuántas libras tienes? 78 kilos. Lo chistoso es que yo me motivo haciendo ejercicios bajo presión. O sea, cuando me exigen o me ponen tiempo límite. Eso también, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me había comprado una elíptica. Y dije, ¿no? Voy a salir a correr todas las mañanas. Pero ya no es mucho. Yo mido... ¡Ah! 1.86. No es tanto.
Yo me compré una elíptica y dije, voy a salir a correr todas las mañanas y me voy a meter a la elíptica una hora o 40 minutos, así, ¿no? Es igual 88, pero no voy a mocharme el nepe. Pero no vas a subir ni bajar, pues. Y lo usé solo una semana, imagínate. Ya quedó el olvido. Uy, uy, no, no, no rompas, uy. Vamos, un clásico. Son 155 libras. ¿Cómo es el doble aprox? ¿Hasta el bypass gástrico? No, no, no me operaría por eso. Solo es disciplina alimenticia nomás. Eso es lo que creo yo. Es ser disciplinado en la alimentación. Ay, uy, ¿cómo rayos voy a hacer eso? Ay, ahora te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Steph. Corre, pero la cortina para seguir durmiendo. Fui a Jin y mi entrenador valía a Gaiber si yo hacía ejercicios bien o mal. A bien, ¿no? Esos entrenadores. Vamos. No destruyas hoy. ¡Vamos! Faltaron moneditas, ¿no? Vamos. Que decía, este es el caso perdido que hablas. 88 kilos, que serían casi 200 libras. A mi entender, ¿estás bien así? Pues te cuento, yo soy gorrita y no me acomplejo. A mí hay personas que me dicen, ponte a rebajar, y les digo que me siento bien con mi cuerpo. Es que lo malo es que yo tengo ropa que usaba anteriormente y yo suelo usar la ropa pegada, ¿no? Bueno, yo usaba la ropa pegada al cuerpo, pues. No tanto ya, pero. Y por ejemplo, veo que ya no me queda, ¿no? Ay. No. O sea, lo que no quieres es gastar en ropa. No, 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 no es eso. Quiero conservar la talla, en realidad. Ay, estos peces se van normal, ¿no? Vamos, turu, 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 turu. No me jodas. Ya no está difícil, vamos. Sigue comiendo pescado y así. Y si es de mejor porque te exprimen, pero no. O la ropa es cara para nosotros los gorritos. Claro, pues imagínate. Esos pescados, ¿ah? ¿Eh? Hola, Roxito. Jesús, gracias por la reacción. Ángel, gracias por el like también. Ya ve con cuidado nomás. Bueno, al menos marqué checkpoint. Ahora me explico toda esa papada que te cargas. ¿Cuál papada hoy? Dijo que soy talla 32. Yo soy 32 también. A new ¡Ay! Maldito bloque. Jorge, gracias por el follow, bienvenido. Vamos, 44. Compra cortinas y les cortes a tu talla. Y eso haces. Pero así, ¿no? Aplicaba.
Mission complete. Todo está en la mente, no, weón. Todo está en la mente. Ya ves, estamos gorditos, pero no tanto como Serranifo. Solo es la dieta del lagarto. Uy. Ya, de hecho sí tengo que hacer eso, ¿no? Espérate, a mí se me hace que lo que están en barrigones. No sé si la talla ya será igual que acá. Wow. ¿Pero tú no estás gordo? ¿Me descubriste? Se han de ver como perros parados con la barriga colgando. ¿Qué le decía así al morro este Jorge Valdés, no? Ya, mira, ya sé lo que tengo que hacer acá, ya. Pues sí, es más panza que otra cosa. Y bajar la panza no es fácil, ¿no? Yo me decía que parecía perro de la calle, flaca pero panzona. Tengo panza pero no tengo papá ni brazos de chancho. Bueno, yo tampoco. Yo tengo barriga nomás en realidad. Es fácil, ¿no? Venga pues. Regalado. Regalado. Tú eres un hilo con nudo. Hilo con nudo. Ya, puedo sacar las vías acá. Me da chance todavía. Ese es troll, creo, ¿va? ¿Eh? Ese power up es troll, creo. Por eso no fui, ¿ah? ¿Eh? Vamos. ¿Ese era antes, gordito? ¿Será? Es 6, ahora es por la reacción. Oh, sí, me faltan 46 reacciones, ¿ah? Los que no hayan dejado, pues me apoyaría bastante con eso, ya sabes. Ya tú sabes. Normal, todos tenemos barriga, eso sí, ¿no? Tengo barriga por todos lados. Yo creo que es así, man. Pero... no mejor. No. Ven. Bueno, ¿no opines? Sí, que yo... Juan Diego, ahora es para la reacción. Puta, qué calor está haciendo. Alguna ya sabemos qué hacer. Sin miedo. Turu, 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 turu. Vamos. Esto ahorita me llegó la notificación, en serio. Este tiene cuerpo de sirena. Vamos. Hola, vos. Vamos. ¿Qué rayos voy a hacer ahí? Hola, Clauticia. Bienvenida. O sea, ¿te gusta porque tengo cuerpo de sirena? Vamos.
¿Creen que el cup? ¿What? Pero... ¡Ay, qué fue! Espera, me voy a la playa. No sé si era así. Chiseadísimo, creo, ¿eh? Sí, amigos, no se olviden de dejar sus reacciones, pipipi. Ya nos faltan 42 para las 200, ¿eh? No me digas que el tiempo está justo, porque la verdad... Sí la hago, creo. Sí la hago, sí la hago, sí la hago. Porque cuando uno es gozo, peloco. Vamos. Lo bueno de tener panza es que puedes poner los platos de comida si ocupas las manos. Bueno, eso también, ¿no? Puedes colocar tu Switch ahí. Puedes colocar la pantalla de tu Switch ahí y con un mando a jugarlo, ¿no? Hola, Daniel. Daniel, gracias por la reacción, Sensi, gracias por el like. Ah, hemos recuperado vidas, ¿no? Esa música tiene copio. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra agarrar la luna. Vamos. Y se te ocurra agarrar la luna. No sé si tenga que reventar ahí, pero... Guarda ese power up. Ahí me dice ve arriba. Uy. Me imagino que ahí debe estar la otra moneda. Ay, no. Pero la pensé bien y guardé un Vamos. ¿Y a mojarme la cabeza? La verdad sí, está bien insoportable el calor. ¿A la por el copy? No sé, esa canción tiene copy, no sé por qué. Es de Link. Roxito, gracias por la reacción. Valenzuela, gracias por la reacción. Ya ganamos, creo. ¡Oño! ¡Oño! Ya cambiamos, ya estamos en verano ahorita. Invierno es en marzo. Marzo todavía, profs. ¿Y esto? ¿Hoy qué fue, mano? ¿Hoy qué fue? Ay, no. Ven. Ven. No creo que sea por acá, ¿no? No puedo hacer eso. Entiendo de marzo, aprox, ¿no? Ahí cambiamos, pues, en marzo. Casi fines de marzo. Que por la contaminación haya variado y es otra cosa en realidad, ¿no? Vamos. ¿Aquí en marzo es primavera? Uy. God-like.
marzo, para abril, por ahí, ¿no? Y en realidad esta fecha se ha cambiado, ¿no? No me acuerdo hasta cuándo duró el verano el año pasado. ¡50 vidas, ¿ah? ¡Vamos! Eric, gracias por la reacción. Ay, vamos bien con las vidas. Ah, después de tiempo. Bueno, de ayer, ¿no? Víctor Hugo, gracias por la reacción. Dani, gracias por el like. Alex, Andrea. Eric Mora, gracias por la reacción. Vamos. Suta Ekusutu. ¿Cómo? Ekusutu. ¿Bacán tu cantada? Te burlas de mi cantada, deja de gritar. 29 de septiembre, claro, primavera. Wow. Pero en la sierra y la selva es otro clima, claro, este varía en realidad, ¿no? Oye, gorrito, puedes apagar. Espera, dame 15 minutos y apago. Vale, vos solo faltan 49. Son 49. No te vayas hoy. Vamos a ir al Fortnite, así que... ¿Cómo que 15 minutos? Que no voy a hacer 2 horas, voy a hacer hora y media, ¿no? El trabajo. Pues el trabajo me tiene así. Koopa Kids. Bueno, me iré a jugar fútbol en un rato. Soldado Dodoria, cumple tus 2 horas. Soldado Dodoria. Mario, mira, otro casquito. Vamos, para ir rápido. Uy, ya no, ya. Ay, no. ¿Cómo que Fortnite? Nada más no vayas a ir al Forcacas. No aprendas ese juego. Dicho ya, yo voy a aprender. ¿De qué te grabas en el colegio? ¿En el colegio? ¿Cómo que en el colegio? ¡Oh, no! ¿En el colegio o de lo que estudié? Mira, chongo, y tomar el tiempo de cada cuarto. ¿Qué hablas hoy? Oh, mira, se movió. Lo malo que acá no puedo ver si hay power up, ¿eh? ¡Me muero! Ah, de hecho no, ¿no? Pero bueno, es obligatorio, creo, ¿no? Con esa bola de fuego podría sacar vida. No, no se puede sacar ahí vidas en realidad. Me muero. Wow. Me hubiese ido por arriba, no me creo. Ay, no. Ahí sí llegaba, creo, ¿eh? Bueno, igual... No pasa nada. ¿Quieres enseñar pronto? Ah, ya no, como este... Técnico en procesos. Procesos químicos. Yeah, checkpoint. Vamos, saca las monedas. Por jugar Fortnite te pueden recargar contra la pared. Y si dice, vamos, ay, bueno, que hay ¿quién tendrá la llave ahora? Lanza, pero lanza, pero lanza, pero...
Tranquilo, 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 tranquilo. Wow, que pensé que le había dado. ¿Tres case? Tres llaves. Ah. Quería ver si estaban atentos. ¿Eh? Ya volví y anotaste mi ausencia porque ya no me quieres. Oílo. Creo que le pediré a mi amiga que me traiga chocolates. ¿Qué chocolates te gustan? Voy a morir, loco. Carl. No, ¿cómo dice? ¿Qué decía? Mario. Pero soy Luigi. Ahí por allá va. ¿Será? Marcelo, gracias por la reacción. Faltan 19 reacciones, ¿no, amigos? Para las 200. ¿Ah? Muchas gracias por eso. Decía Manco. Vende pelea, pero no creo que todo. Oh, mueve la colita. Creo que es nivel delicado para ti porque decía Manco. ¿Cuál Manco? Muchas gracias por el follow, José Luis Vargas, bienvenido. No pasa nada, ahí está la meta, mueve la colita. Hola, Mimirs, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Decía María Teresa, promo de cariñosas. Oh, 52 vidas, ¿eh? Yascar Ibai, gracias por la reacción. Raúl, Dani, Ulises, gracias por los likes. ¿Cómo que recién? ¿Qué pasó? Pan de cámara hoy. Chuquiplum. Estás en racha de vida, hoy no te vayas. Tengo que irme. Es lo que un hombre hace. ¡Sí! Puedo sacar las vidas en realidad acá. Saca las vidas, ven. Vamos a sacar las vidas. Vamos. Aunque creo que acá por saltitos me iba a dar, ¿no? Bueno, era asegurar las vidas en realidad. Macho alfa con pelos en el pecho no juega Fortnite. ¿Por qué no lo jugaría? Uy. No sé si tenía que presionar ahí. Ah, mira. Tranquilo. Vamos. Tranquilo, concéntrate. Concéntrate. ¿55, ah? Puta, qué gozo, huevón. Vamos por acá, tranquilo, concéntrate, que nada te distrae. ¿Tienes el sentimiento de que algo muy malo va a pasar? 10 de 10, ¿qué tal, Luis? Dice mi amiga que está aquí viendo conmigo tu stream. Te mandas un saludo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuela. El nombre Waldi... ¿Qué? ¿El nombre engancha?
Quédate, bueno. Pero me canso de esperar. Pero me canso de esperar los skips. ¡Ay, pero qué idiota! Propi Jams. ¡Oh, no! Torro, 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 ey, ey. No digo la racha de vidas. Hola, ¿qué tal, Ismanuel? Hey, ¿qué fue, mano? Trabajo. Oh. Geraldine, gracias por la reacción. Vamos. Vamos por acá. Hola Jan, ¿cómo estás? ¡No! ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Hola Andrea. Vamos bien, ¿ah? Ha tocado niveles tan complicados hoy día. ¡Oh, no! Creo, ¿eh? 55 vidas. Con Luigi. Voy a capear a tu adete, creo, ¿eh? La tu adetcita. A new follower. ¡No te lo puedo creer! Evi, gracias por el follow, bienvenido. Tu adetcita. Solo el de tráiganle una falta a la niña. Oye, Rotoplas, que ya se manda mi vez un Rotoplas. ¡Oh, no! Vamos, oh, señora, por ese carrito sanguchero. Carrito sanguchero. Ande, gallardo, perder los power ups a lo tonto. Es lo tuyo. Pero ponle más voluntad. Ayer no hubo. En realidad no hubo porque no. Mi usuario del casino no entraba, no sé por qué. Cagué, weón. Invoco la maldición del Yoshi. ¿Para eso querías la flor, wey? Me regresa del inicio, ¿no? Pipipi. Bueno, yo la arruiné, weón. Acá lanzo este y queda. Vamos, amigos, faltan 8 reacciones nomás para las 200. Muchas gracias por eso. Es así. No sé si era así, men, pero... Apaga, wey. Albert, muchas gracias por el like. Grande, gallardo. ¿Por qué pierdes así el power up, loco? No sé si era por el otro lado tampoco, ¿eh? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Es que es así cuando estás botado con las vidas, ¿no? O sea... botado con las vidas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Ah! No, o sea, no me imaginé eso. ¡Hola, Beto! No me esperé eso, en realidad, ¿eh? Henderson, gracias por la reacción. Creo que más fácil es por acá, ¿no? Creo que nadie se esperó eso. ¿Cómo yo iba a saber eso, boludo?
Farmea vidas hoy. Hola, Serranifo. Hoy es muy apuradito. Y ahora sí, ya. No, voy a jugar tranquilo. Serranifo, gracias por la reacción. No, 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 no. Ya estoy perdiendo vidas tontamente ahorita. Mira, voy a farmear vidas, ya. Me sigue esa preparación. Ahora mañanero, mañana sí. Hola, Alfredo. No, 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 no hagas tonteras. No hagas tonteras, loco. Uy, ¿qué fue? Uy. ¿O cuál rotoplas? Más tranquilo. Uy. Uf. Vamos a ver. Ya listo, ya la vi ya. Imagino que ahí debo hacer wall jumps. Tronado. Uy, uy, uy. Ay, casi pierdo. Casi pierdo, casi pierdo. Un mañanero. No, mañana va a ser a mis 11 aproximadamente. Que recuerda que mañana voy al trabajo, así que. No te lo puedo creer. Vamos, tranquila. Ya llega Rotoplan y eres muñequita de Yudin. De que algo muy malo va a pasar. No, tranquila. Este pana, ¿por qué? ¡Ay! Tranquilo. Tráiganle una falda. Vamos. A la niña. No, no puedo hacer hoy. Especial. Pasa hoy. Casi que se me había secado la garganta. Soy un winner. Yo no soy loser, soy un winner. Tráiganle una falda. La fe es lo más lindo de la vida. La fe. La fe es lo más lindo de la... Uy, ya la arruiné ya, por favor, no vayas a perder, no quiero repetir. ¡No te lo puedo creer! Un honguito. Un honguito. Hola, Mari. Ay, no. ¿Qué haces tú ahí, oye? Vete. No puede ser, muy bien. Bien. Tranquilo. Vámonos. ¡Ay! ¡Sí! Uy, allá, acá tengo que tener cuidado, le agarró la flor, ¿eh? Mari, gracias por la reacción, Larry, gracias por el live. Mari. ¡Muere, perro! A tu casa. Bueno, me dio dos más que dos vidas nada más. Hola, José, síganme y lo sigo. Hola, Gina. Man, es cierto que tienes la frente de Machi. La frente de Machi. ¿Quién es Machi? Ah, Machín. God.
Lo tendré que matar, bueno, yo lo mato por si acaso. Ahora, no sé si tengo que ir al otro lado. ¿Será por acá? Bueno, parece que sí, ¿no? Uy. Lanzo las bolitas. ¿Recuerda a Josué? ¿A José? Ahorita no lo hubiese armado. No, me hubiese saltado así. Me hubiese sacado las vidas, ¿no? Pasó con el Yoshi, vivió, ¿eh? Aunque no hubo ningún Yoshi, ¿no? Vamos. Está haciendo demasiado calor acá. Hola, Dave. Imposible, Sorta. Apaga, ¿eh? Hola, Giovanni. Hola, Gina. Dave, Ana, gracias por las reacciones. Luis, gracias por el like. ¿Se podía reiniciar por dos vidas? Sí, ¿no? Wow. ¿Cuántos grados está? Estamos ahorita 23 grados según mi PC. ¿Ya fue? Nivel quita vida. Vamos a darle dos vidas nomás, ¿eh? Toma el cuadro, ¿eh? Aquí en frío, ¿cuántos grados están allá? ¿Y qué fue de tu supuesta apendicitis? ¿Ya ves que solo era caca seca? No, no, sí. No era apéndice, creo, era no sé qué cosa. Ya, una vida más. Una vida de terco, vamos, una vida de terco. Pierdas tiempo con ese nivel hoy. Fíjate, pues hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Una vida más nomás. Pierdo acá, skip. Acércate nomás, no se puede. Tengo que ir con velocidad y agarrarlo en la mera esquinita en realidad. 10 grados. Se acercó, vámonos ahí. Vámonos de ahí, loco. A lo mejor el poder de Prota lo hace de nuevo. No es con el cañón, no. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, amigos, yo sí ya. Será el fin del hombre gallardo, pantalones cuadrados. De fin. Ya vas a salir el Fortnite ya. Carajo, se acabó. ¿Estás viendo? ¿Qué cosa? Uy, acá no sé cómo rayos voy a... Y por esas cosas te tengo regado como a triple 6 porque eres bien bestia. ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¿Quieres quedarte hoy? Vamos a darle, es un ratito. Quiero jugar al menos un ratillo. Puede ser breve botada. ¿Quiénes van a entrar? ¿Jorge va a entrar? ¿Tramas va a entrar? ¿Josué va a entrar? ¿Y quiénes van a entrar? Allí sin vidas, ¿eh? Pero recuerden, amigos, el que es gozo, claro, pelo. Calor, ¿eh? Nivel de saltitos, acá recuperamos las vidas, ¿eh? Ahora Brandon y Jorge, ya pues diles. Ve diciéndoles, no apagues hoy, voy llegando, pero ya nos vamos donde esté, pues. Así que amigos, ya saben, ¿eh? Mañana nos vemos temprano, a las 11 de la mañana, hora Perú. Me iba a llegar, necesito dos bloques ahí. No es calor, es bochorno. Un bochorno de gordo, dice.
Así que si no sigues la página, amigo. Vamos, miren, de las 134 personas, 50 no son seguidores, ¿ah? No llego, no. Madre, pensaba llegar al otro lado. Ya tienen que ser con esas 4 balas nomás. No prenderé Ford. Quiero ver este. Cuando uno es bajo, es bajo. Es calado porque andas. Andas cachorro. ¿Cómo que porque ando cachorro? Está bien, yo pensé que tenía que este. Bueno, vamos. Christopher, es por la reacción, pero ve diciéndoles, Steph. Deja que se aleje un poco más entre el último Wumpa, si eso era en realidad. Sí, ya me voy ahorita. Ve avisándoles que te confirmen ahorita. Y en 3 minutos ya me voy. A Christian, gracias por la reacción. Oye, Corley. Corley, dice. Ahí voy entonces. Déjame voy con 50 vidas, ¿ya? La verdad ha sido un buen día porque empezamos con 37. Nos vamos con 50. Apaga, wey. La verdad está 10 de 10. José Isagras con la reacción. Pero ¿cómo te vas a equivocar ahí? Voy Pompinchu. El Donkey Kong creo que sí lo voy a jugar dentro de poco. Tengo ganas de jugar el Donkey Kong. Oh. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! Buen promedio, la verdad es... hay que acabar con 50 para irnos bien, ¿sí o no? Vamos ahorita más 10 vidas. Lo bueno es que no estamos bajando me tanto, ¿no? Uy, me pica la nariz, pero... Ah, es que ahí hay espacio en realidad. Acá hay espacio, ¿no? No sé si acá habrá espacio. ¡No te lo puedo creer! Así había espacio. ¡Ay, pero qué idiota! Vamos. Cuando Donkey Kong vas a jugar el 2. No me gusta el 1. Qué rico, míralo. Vámonos. La fe, lo más lindo de la vida. La fe de lo más lindo de la vida, loco. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Qué malo va a pasar, güey? Ah, ya me iba a ir, ¿no? Ya, este nomás, ¿eh? Hijo, este nomás me voy, ¿eh? No sé por qué le di siguiente, ¿no? Nivel de 30 segundos, ya, no pasa nada. Digamos que grabs. ¿Cuándo me enseñas a jugar con Fed? ¿Cuándo jugamos, pues? Voy a caer en tus mentiras, loco. Vamos, vamos, revienta, 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 revienta. Vámonos. Got gordos.
vamos. 53 vidas. Bien, creo. Sácale 101 para que ganes. Para que le ganes a Maddie Link. Vamos a. Bien, avanzamos bien hoy día. 53 vidas. Estamos avanzando bien. Yo sí, creo que. No. Bien, ¿eh? Fue una buena tarde en realidad. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado esta tarde. Muchas gracias por las reacciones, por las compartidas, por las estrellas, por todito. ¿Eh? Los que no me siguen en la morada, vamos a estar por allá un rato jugando por cacas. Fornals. Y nada, pues, ¿cuándo jugar Donkey Kong? De repente la siguiente semana. Que tengan una bonita tarde todos. Muchas gracias, Cintia. Y te vas sin decirme nada, sin saber aún por qué. Ya toca irnos, ya. Ya sáquese de aquí. Nos vemos, ricolinos. Nos vemos, Isaac. Nos vemos, Neri. Nos vemos, Kenyo. Nos vemos, amigos. Tengan un bonito sábado. Nos vemos. Yo mañana voy a hacer por la mañana todavía. Ya, así que nada, pues, disfruten el sábado. Ya saben, y si van a ir a embriagarse, tomar con moderación todo, ¿eh? ¿Ya? Así que nada, pues cuídense, amigos. Bye, bye. Tengan una bonita tarde.